Y en el Pacífico fue aprehendido un contenedor con 20 pies con más de 2.500 unidades de insumos industriales. En las últimas horas, en desarrollo de la cruzada contra el contrabando, en acciones adelantadas en el Distrito Especial de Buenaventura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, mediante acciones de control aduanero a la salida del puerto industrial Agua Dulce, logra la aprehensión de un contenedor de 20 pies con 2.566 unidades de insumos industriales, en este caso medidores de agua, de procedencia extranjera, por un valor comercial avaluado de 292 millones de pesos, evitando que fueran comercializadas en las principales ciudades de nuestro país sin el lleno de los requisitos legales. La Policía Nacional, durante lo ocurrido del año, en el Distrito Especial de Buenaventura, a través de la División de Gestión de Control Operativo, ha logrado realizar más de 170 aprehensiones de diferentes tipos de mercancías con un valor en avalúo superior a los 7 mil millones de pesos. Con este resultado, la Policía Fiscal y Aduanera reafirma su compromiso con la economía nacional para contrarrestar y contribuir a la competitividad comercial. La Policía Fiscal y Aduanera protege el orden económico social de nuestro país. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.